Nosotros creemos que la nacionalización de la SUBE va a ser una herramienta que va a nutrir de mucha información para poder avanzar a un sistema de tarifa plana y que básicamente se sustente en tres pilares, que es subsidiar la demanda, es decir, el costo al pasajero, los kilómetros recorridos y el 931, que es otro de los requerimientos que nos hicimos, que básicamente estos subsidios van a ir para garantizar el pago de salario y digamos, importe que van a ir al pago del gasoil y a la flota del transporte público. Pero básicamente el 931 tiene un impacto importante hoy y es un requerimiento de la empresa en términos de distribución del subsidio. Este proyecto no planteaba dejar en cabeza del Ministerio de Transporte el proceso de firma de convenio y de acuerdo para que aquellos distritos o jurisdicciones que todavía no tengan la SUBE, esto se haga de manera gradual.